Gracias, señora presidenta. Han pasado casi 6 años desde que se instituyera por decreto de necesidad y urgencia como parte de un régimen de asignaciones familiares un subsistema no contributivo denominado Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a niñas, niños y adolescentes de grupos familiares de desocupados o trabajadores informales. Dicho DNU, dictado en el debate parlamentario, recogía, como todos saben, diversas iniciativas que desde gran parte del arco político, organizaciones sociales y de trabajadores venían impulsando reiteradamente desde finales de los 90. Es importante señalar que la movilidad o actualización automática de estas prestaciones sociales que el oficialismo trae hoy a consideración del recinto, insisto, luego de 6 años, ha venido también siendo exigida y proyectada desde un primer momento por casi todos los bloques políticos de la oposición de este cuerpo. Desde el bloque FE, más allá del tiempo perdido y algunas observaciones que oportunamente plantearemos en la discusión en particular, acompañaremos la iniciativa y adelantamos nuestro voto positivo en general. Pero si bien esto es así, debemos decir que no quisiéramos dejar pasar esta oportunidad, máxime a pocos meses de concluir la gestión del actual gobierno, de realizar algunas consideraciones respecto a las políticas y sus resultados. Más allá de cualquier discurso relato, a las políticas hay que juzgarlas, Estados. Y lo cierto es que el tan mentado modelo de crecimiento con inclusión social, permanentemente exaltado por la retórica oficialista, no ha mejorado la realidad de millones de argentinos que viven sumidos en la pobreza. Nos encontramos con una llamativa inconsistencia que no resuelve el relato oficial. Más de 1 de cada 4 argentinos vive en situación de pobreza. 28.7 es el último dato del Observatorio de la Universidad Católica Argentina del día de ayer, casi 40% en el caso de menores de 18 años. Resulta evidente que el modelo definitivamente no funciona, aunque las estadísticas oficiales pretendan esconderlo. El último dato del INDEC conocido, difundido por Cristina Fernández de Kirchner en el foro de la FAO, dijo pobreza debajo del 5%. Queda claro que no existe una política de transferencia de ingresos suficiente con niveles de inflación como los que tenemos de un 25 a un 30% anual. Tenemos que mejorar mucho la calidad del gasto social para que verdaderamente constituya un puente hacia la inclusión para millones de compatriotas y no un subsidio perverso a la pobreza estructural. Los argentinos, particularmente en nuestra provincia de Buenos Aires, debemos dejar de ser rehenes de políticas asistenciales. Discutamos inclusión en serio. Además de medir, por supuesto, correctamente el grave problema de la pobreza estructural que tenemos, debemos trabajar fuertemente para mejorar la calidad del gasto social, institucionalizando mecanismos de control más idóneos que reduzcan y a su tiempo eliminen todo margen para la intermediación espuria y el manejo discrecional. Compartimos los dictámenes de la minoría, que además de estos puntos contemplan la necesidad de que las regiones menos favorecidas, recién escuchaba una diputada de esas regiones de nuestro país, se vean más beneficiadas por estas políticas con montos diferenciados y que se eliminen todas aquellas restricciones que dejan fuera del sistema un importante número de niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas. Los diferentes niveles de gobierno deberían coordinar sus gestiones para que el monitoreo de controles médicos, asistencia escolar y desempeño educativo no sean realizados de manera manual, sino a través de las nuevas tecnologías que detectan rápidamente los resultados
y permitan actuar sobre los mismos. Creemos y estamos profundamente convencidos, como peronistas, que la mejor política para redistribuir genuinamente el ingreso, lo más justo y perdurable de todos, es generar trabajo digno. Y nuestra economía claramente ha agotado su capacidad para generar empleo genuino en los últimos años de esta inflación, destruyéndose miles de puestos de trabajo privados y convirtiéndose el sector público en el único que absorbe a los trabajadores. Sumado a esto, la informalidad laboral mantiene inaceptables niveles en torno al 35-40%, grave problema estructural que no ha podido ser resuelto. Debemos incluir en serio a aquellos hermanos que, aunque las estadísticas oficiales los ningunen, lamentablemente siguen sumidos en la pobreza, no con dádivas, sino con el trabajo digno, educación de calidad para sus hijos, salud, agua potable, cloacas y transporte. Con las críticas efectuadas y en función de las consideraciones hechas, acompañaremos en general el proyecto de ley en consideración, insistiendo en los justos reclamos planteados. Quisiera asimismo adelantar que para el tratamiento en particular plantearemos modificar la periodicidad en la movilidad, llevándola a trimestral en lugar de semestral, como un mayor reaseguro ante la inflación, determinando su importe a partir de una canasta básica de bienes y servicios elaborada para cada una de las economías regionales a fines de obtener un beneficio útil y no una suma que adolece de todo rigor de realidad ante, ante la grave situación inflacionaria que vive el país y que licúa mes a mes los derechos de los trabajadores. Gracias, señora presidenta.